Estamos de vuelta con más de su espacio. Buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión. Hoy conversamos con Ali Escalona, el secretario de organización del partido Proyecto Venezuela, y con él estamos debatiendo sobre muchos temas de interés nacional. Hablamos en el bloque anterior de la reestructuración de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué se debe cambiar dentro de la MUD para que ahora sí funcione y dé respuesta a los venezolanos, según tú manifestabas, ¿no? Primero, la forma de tomar las decisiones. Ahorita la mesa de la Unidad tiene un reglamento en el cual los cuatro partidos que sacan más votaciones tienen la mayor parte de del crédito para tomar esas decisiones, lo que hace que las demás fuerzas políticas seamos reducidas a su mínima expresión. Yo creo que eso es poco democrático. Deberíamos reestructurar ese reglamento para que las decisiones sean un poco más horizontales, más, y que por supuesto el debate sea un poquito más equilibrado. Nosotros, por ejemplo, junto con 20 Venezuela y Voluntad Popular, somos los partidos más grandes dentro de ese grupo pequeño de partidos pequeños. Nosotros estamos solicitando que ese espectro de esos cuatro grandes partidos que ya se ha hablado bastante a nivel nacional, pues se abra un poco y el debate pueda bajar hacia otras organizaciones, incluso la sociedad civil, gente que no está formada, que no está dentro de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines políticos o con fines políticos también. O sea, que se abra el espectro para el debate, sobre todo. Ali, aparte de ser secretario de organización del partido o del Proyecto Venezuela, también eres politólogo. Sí. A continuación vamos a escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro, precisamente refiriéndose al tema del diálogo. Y después de escucharlo, nos gustaría saber tu opinión y tu análisis. Vamos a escucharlo a continuación. He insistido en el diálogo. Y tengo que informar que afortunadamente los contactos de diálogo permanente con líderes de la oposición se mantienen. Primer lugar. Segundo, que las comisiones de trabajo acordadas con los facilitadores internacionales y acompañantes siguen funcionando en comunicación permanente. Tercero, que he recibido la información de que importantes sectores de la MUD quieren regularizar su situación constitucionalmente y cumplir y acatar plena y absolutamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y le he dado la instrucción, la autorización y la orden a Jorge Rodríguez como jefe del diálogo nacional por parte de las fuerzas bolivarianas que facilite todos los caminos para que la oposición regularice su vida y le restituya a la Asamblea Nacional al país, se le dé otra oportunidad para que cumplan estrictamente con las sentencias obligantes y los mandatos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. He autorizado a Jorge Rodríguez para que avance en un proceso de elaboración de un documento central consensuado con la oposición, que junto al diputado Héctor Rodríguez facilite la legalización, la vuelta a la Constitución, la regularización de la Asamblea Nacional, como nos lo han solicitado varios dirigentes y voceros de la MUD. Y en ese sentido, se están hablando de sendos documentos, ¿no? Era lo que estaba hablando con Jorge Rodríguez ahorita, de documentos que se están trabajando. Sé que en la MUD no es nada fácil. Mañana se van a presentar documentos, se están consensuando, se van a dar gestos mañana, lunes, saludo, los gestos que se van a dar mañana. Y estoy a la orden para facilitar que estas conversaciones que se vienen dando en privado, en las comisiones de la mesa de diálogo, lleguen a un final feliz. Por Venezuela, más allá de la pelea politiquera, más allá de los conflictos innecesarios, por Venezuela, diálogo político, paz, paz, paz. Bien, Ali, escuchamos declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Tú como politólogo, ¿qué opinión mereces? Mira, el problema de estas declaraciones es que el presidente no da garantías de que ese diálogo que le está ofreciendo o que sus palabras sean reales.
Lamentablemente no estamos en una sociedad democrática en la cual nosotros podamos activar los mecanismos establecidos en la Constitución, porque todos los poderes públicos están sometidos al poder ejecutivo. Cuando existen esas condiciones, pues por supuesto ningún diálogo y la credibilidad baja su mínima expresión. Y cualquier diálogo, cualquier iniciativa de diálogo va a ser por supuesto rechazada por la colectividad o no va a tener el eco que tiene la sociedad. Eso es lo que desde el Proyecto Venezuela hemos dicho. O sea, el gobierno quiere dialogar. Bueno, lo primero que tiene que hacer es abrir el paso para que se hagan elecciones. Porque la gente, tú sales a la calle, la gente no quiere insurgir en armas porque tampoco las tiene. Simplemente lo que quiere es elegir democráticamente a su... Precisamente en ese punto de las elecciones, acabamos de escuchar cómo el presidente Nicolás Maduro asegura que la Mesa de la Unidad Democrática no está legalizado como partido, o sea, como organización. Entonces, ¿cómo desde ustedes de la oposición, cómo pretenden realizar las elecciones para este año, si el mismo presidente y bueno, también otras autoridades afectas al gobierno nacional han asegurado que ustedes no pueden ir precisamente porque no están legalizados como partido? Eso es mentira. Eso es mentira, es inconstitucional y es ilegal. Porque la Mesa de la Unidad, de manera sobrada, ha superado los votos necesarios para poder regularizar su situación. Es decir, para poder cumplir su ciclo legal nuevamente, ya ellos han cumplido con la... Esa premisa que dice el mandatario nacional, se aplica a los partidos que no han cumplido con la mínima parte establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que automáticamente puedan ser legalizados. Eso es falso. Eso es una treta más del gobierno para restringir las libertades de la gente. Ali, uno de los argumentos del gobierno cuando se dice que no han habido elecciones como correspondía en el 2015, la de gobernadores, era porque ustedes no se ponían de acuerdo dentro de la oposición. Primero pedían referéndum revocatorio, también enmienda, era otra propuesta que también surgía en la mesa, y se centraba todo en hacer referéndum al presidente Nicolás Maduro. Y no se llamó a tiempo al CNE para que justamente convocara a elecciones, o no se hizo presión. ¿Tú crees que esto fue cierto? ¿Fue un error de la oposición no centrarse en el tema electoral desde comienzos de año y por eso no han habido elecciones en el país? Eso es mentira, eso es otra mentira del gobierno. Es decir, ninguno de los mecanismos excluye al otro. Tú puedes tranquilamente hacer un referéndum revocatorio, pero también puedes activar la enmienda constitucional, la reforma constitucional e incluso la constituyente, que hay un grupo por ahí que está promocionando a la constituyente. Todos esos factores son constitucionales. Todos esos elementos son mecanismos que tiene la Constitución para la salida democrática a una crisis, como es la que nosotros estamos viendo ahora. Hubo un grupo de la sociedad democrática y de la Mesa de la Unidad que planteó el referéndum revocatorio como una medida, la medida idónea para salir del gobierno, para salir de la crisis, sobre todo. Hubo otro grupo que también planteaba la enmienda. Al final, todos los factores políticos decidimos, vamos todos a empujar hacia el referéndum revocatorio, y daban los plazos específicos, porque la ley lo que establece, la Constitución lo que establece, es que en 30 días se recolectan las firmas, otros 30 días para la verificación, y una vez que se verifiquen, convocas al referéndum revocatorio. Es decir, que en 3 meses se podía hacer un referéndum. No se hizo porque no quiso el gobierno, porque sabe que está derrotado en todos los escenarios electorales al que se presenta. ¿Cómo nos entendemos entonces, Ali? Justamente te hago esta pregunta porque tú bien señalabas que no es posible un diálogo pues en las circunstancias en las que estamos. Entonces, ¿qué mensaje se le da al país? ¿Cómo se entienden los sectores políticos si no dialogan? Es que nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho a elegir. ¿Qué vamos a dialogar y qué vamos a entender? Nos vamos a las urnas y que las urnas decidan. Un diálogo frente a la gente. El gobierno ha señalado que ustedes quieren imponer sus condiciones. Ustedes consideran que a veces también hay parte de ello, que ustedes exigen, pero no se terminan de entender. ¿Cómo nosotros vamos a imponer nuestras posiciones si tenemos solamente a la Asamblea Nacional? Ellos lo tienen todo. Ellos tienen a la Fuerza Armada, ellos tienen al Consejo Nacional Electoral, tienen al Tribunal Supremo de Justicia y tienen al Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué imposición por parte de la Mesa de la Unidad puede haber? Aquí nosotros vamos a ir a unas elecciones e incluso habíamos aceptado ir a unas elecciones acá, con ese Consejo Nacional Electoral. Por acá nos escribe el señor Manuel Caruso y dice: ¿hasta cuándo van a seguir con golpes y aventuras la oposición? Ya tienen 18 años inventando cosas malas de la revolución y el pueblo está más claro y convencido que la revolución es la única esperanza. Es Manuel Caruso. ¿Cuál es el proyecto del invitado? Pregunta. ¿O quieren el proyecto de la revolución socialista pero para privatizarlo? Porque ellos no han presentado al pueblo ningún proyecto, así de simple, dice por acá un televidente. Mira, la Mesa de la Unidad Democrática tiene muchos partidos políticos. Cada partido político tiene su portal web. Quien quiera ver los proyectos nacionales de cada uno de los partidos lo puede acceder y verlo. Por ejemplo, Proyecto Venezuela
aplica por la descentralización, por la municipalización del país, por una reforma estructural del Estado venezolano y, por supuesto, un cambio firme de la Constitución para poder así generar transformaciones a nivel social. ¿Qué trabajo está haciendo Proyecto Venezuela desde la calle? ¿Están en las comunidades recorriendo sus problemáticas? Háblenos un poco sobre eso. Nosotros estuvimos en el sábado en el Tocuyo haciendo algún recorrido, estructurando nuestro equipo municipal allá. Aparte de eso, el Proyecto Venezuela está solicitando a la Mesa de la Unidad Regional que también, una vez que se logre el cronograma electoral nacional, también se fije un cronograma electoral interno para las primarias, para que todos esos factores, incluyendo nosotros, podamos presentar a nuestros candidatos. El Proyecto Venezuela va a presentar un candidato a las primarias para la gobernación del Estado, para las diversas alcaldías. Por eso es que nosotros necesitamos, o estamos pidiendo, que se amplíe también el cronograma electoral, no solamente al CNE y a nivel nacional, sino que también internamente se dé un paso para las primarias. Ali, varios expertos en esta materia política aseguran que el gobierno se ha mantenido a lo largo de estos 18 años porque ellos sí manejan una estructura y manejan un orden. ¿Tú como politólogo qué opinión mereces ante esto? Sí, es que eso es cierto. O sea, la verdad es esa. El gobierno tiene una estructura muy bien delimitada de su partido. Lo que pasa es que ese partido no ha servido para generar respuestas a la colectividad. Pero eso es cierto, o sea, de manera política. Y electoralmente el gobierno tiene sus cuadros muy bien organizados, muy bien formados. Los partidos del pueblo patriótico también tienen estrategias que electoralmente son buenas, electoralmente son efectivas. Conociendo entonces esto, porque no se aplique la Mesa de Unidad Democrática. Lamentablemente, como ya el apoyo popular ya lo perdieron, pues entonces, por más efectiva y eficiente que sean esos elementos electorales, pues como cuando no hay votos, esa maquinaria electoral no tiene dónde buscar, así que se tranca. Pues. Vuelvo y pregunto, ¿por qué si saben que esto es algo fundamental dentro de una organización política no se aplica dentro de la MUT? ¿Y quién te dijo que no se aplicaba? Bueno, o sea, esas son las diversas declaraciones, o sea, y se ve la división. Que se están palpando que hay división. Aparentemente no se practica. El último resultado electoral fue una pela al gobierno. Es decir, hubo se puso en evidencia la fortaleza electoral de la Mesa de la Unidad. Pero muchos señalaban que no votaban por candidatos, sino más bien como un voto castigo al gobierno. Sí, eso también es cierto, pero te quiero hacer un análisis de la calidad del voto. Es decir, el voto chavista, el voto que vota por el gobierno, tiene una característica distinta al voto que vota por la oposición. La gente que vota por la oposición son generalmente gente de clase media que no necesita de mucha maquinaria electoral para moverse, que está ya convencida de lo que quiere y pues simplemente se mueve sola. Quienes votan al gobierno generalmente son gente de bajos recursos que no tiene para movilizarse y que allí la maquinaria electoral, los recursos y todo eso tienen un poquito más de importancia. Bien, en estos momentos nos corresponde hacer otra pausa comercial. Estamos hablando con Ali Escalona, secretario de organización del Proyecto Venezuela. No se retiren, que ya regresaremos con más.